Bueno, hoy cambiamos de color. Hoy vamos a ver otra hembra del 2019. Tienen todas justo ahora un año. No sé si habrá unas 6 o 7. La verdad que fue un año, el 2019, muy bueno de hembras. Y nada, aquí tenéis una. Este sí he concursado con ella este año con buenos resultados. Como veis, una paloma que muy completa para mi gusto, incluso con sus tres verrugas. Cabeza ancha, muy bien. Aquí tenéis otra, como veis, es diferente tono de color. Aquí hay más controversia en tema de que si es rojo, tabaco, chocolate, colorada, como se dice por aquí. Y nada, también una paloma que me gusta mucho. Buen ojo, buen morro, buena cabeza. Bien. Aquí seguimos. Otra con otro tono de color. Con buena cabeza, buen ojo, buen pico. Palomas que en realidad son muy completas. Aun siendo nuevas, se ven muy completas para el tiempo que tienen. Aquí una paloma, la que ha sido este año campeona de España en hembras pichonas, una hembra tabaco, más oscuro como podéis ver, con buen ojo, un desarrollo para mi gusto muy adelantado para el tiempo que tiene, pero bueno, todas ellas están ya criando con sus respectivos machos, a ver qué es lo que transmite. Aquí otra tabaco, no tiene nada que ver con la anterior, también tabaco, ya que tengo varias parejas que aunque sean negras me dan este tipo de color. Otra paloma completa, para mi gusto, y nada, contento con ella ya que he visto algún pichón suyo que me está gustando bastante. Y aquí la última, otra con dos tonos, también una paloma que me gusta, y nada, a ver lo que da.